cante municipal de Federal, la capital nacional del chamamé. Estaba fecha de la Copa Entrerriana de Mountain Bike. Jornada que marcaba el cierre del campeonato de uno de los certámenes que tiene Entre Ríos, uno de mountain bike, el otro de rural. Ambas coronaciones estarán aquí en Ciclismo 21. Aquí estamos viendo justamente la de mountain bike. Hoy se realiza en nuestra ciudad una competencia de mountain bike y bueno, están llegando en este momento los competidores y esperamos que todo salga muy bien. La organización está muy bien aceitada y lógicamente les deseamos lo mejor. Así como nos reúne el ciclismo, en nuestra comunidad también nos reúne la tradición y el chamamé. Por eso los días 7, 8 y 9 de febrero los esperamos a todos al Festival Nacional del Chamamé, para que disfruten de este camping, para que disfruten del escenario mayor y también para que disfruten durante todo el día las bailantas más importantes del país. Así que los esperamos. Comenzábamos con las categorías infantiles. A los gritos los padres. Es así que es una tradición del ciclismo, sea de mountain bike, de rural o de ruta. Entre los varones de 5 y 6 años se quedaba la victoria Urbano Vidal de Rosario del Tala, la de 11 y 12 años Tomás Godoy, también de Rosario del Tala. Entre la de 9 y 10 de damas, Tania Rovirosa, repetía para Rosario del Tala. Entre la de 11 y 12 años, también de damas, Valentina Folonier. Esta de Concepción del Uruguay, vean, qué lindo trazado. Importante la tarea allá por Entre Ríos para que los chicos sigan participando en este tipo de carreras con bicicletas. En este mismo predio donde hace unos años se disputó el argentino de Rural Bike. Gran carrera en aquel entonces de la Cobra, José Luis Di Lorenzo. Prestados para largar, categoría de varones, categoría de damas. La primera que iba a salir era la Elite. Más tarde los chicos de la Sub-23, solamente tres. Luego los juveniles. Los A1. Todos los mayores de 41 hasta 50, B1 y B2 inclusive. Cadetes, C1. Seguimos. A pura largada. En Federal, provincia de Entre Ríos. Se fueron las chicas. Para por último, poner en marcha a las damas. Más
será con... Y no veo las promocionales. Para que tengan ustedes una idea de la enorme cantidad de participantes que tuvo esta octava fecha de la Copa Entrerriana. Incluyó categoría de D1 y D2, es decir, pasiones de 61 hasta 70. Nos vamos al camino para ver a Balbuena como líder de la B1, por lo menos en la parte provisoria. Parecía el grupo de punta de cadetes. Y por supuesto las categorías empezaban a cruzarse de manera colosal. Sebastián Prosar para el Mizuka. Corredor a seguir de la zona del litoral. Estuvo participando también en el Shimano Short Track, que estuvo haciendo una buena performance en el Transmontaña. Chevalete en la Elite también. El tercero era Gugliotti, que buscaba el campeonato. Travallet quedaba como cuarto de la categoría, por lo menos en esta tanda. Estamos viendo la octava fecha de la Copa Entrerriana de Mountain Bike. Los menores guiados por Díaz, por Iacarino. Y constantes cambios por este entretenidísimo circuito federal, la capital nacional del chamamé. Bien, está claro que no es un circuito absolutamente técnico. La gente de Entre Ríos se las ingenió para diseñar un circuito por demás entretenido y no tan habitual para la zona. Una zona llana donde dominan en el pelotón los rodadores. Las categorías mezcladas. Por supuesto, ustedes podrán ver este mismo video y todos los demás de cada uno de los programas en la página de Ciclismo 21, www.ciclismo21.com.ar, vía Facebook, vía YouTube, Ciclismo 21 B corta o de Ciclismo 21 Bot. Y de paso, si podés o si querés, podés seguir en Twitter para participar, para ganarte la remera de Maxi Richese y contestar una muy simple pregunta, y para votar en la encuesta por los mejores del 2013, encuestas para todas las disciplinas. La definición de esta Copa Entrerriana de la octava fecha y también el campeonato en el cierre de Ciclismo 21.